Especiales, noticias, Eurolatina Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Especiales Noticias Eurolatina Televisión. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial y es precisamente el cónsul general de Ecuador en Madrid, en España. Él es Daniel Peñaranda Buelen. Cónsul, bienvenido a Noticias Eurolatina Televisión. Dices, muchas gracias. Pues permítame expresar un cálido saludo a todos los televidentes de Eurolatina y expresarles un cálido saludo a toda esa comunidad latina y, por supuesto, con especial cariño a nuestros ecuatorianos que nos están mirando. Pues hablando de ecuatorianos, cónsul, es importante, o hemos querido hacer esa entrevista o este especial, porque sabemos que la comunidad latina y sobre todo la ecuatoriana es bastante amplia, el número de personas, de ciudadanos que se encuentran en Europa y sobre todo en España. Queremos que ellos que nos están viendo a esta hora conozcan un poco más de quién es Daniel Peñaranda. ¿Cómo es este cónsul que se encuentra aquí en esta capital, una de las capitales más importantes del mundo como lo es Madrid? ¿Quién es Daniel Peñaranda? Así es, dice, bueno, de hecho somos casi 440 mil ecuatorianos que estamos registrados y que vivimos actualmente en España. En Madrid en especial somos alrededor de 120 mil, 140 mil ecuatorianos solo en la Comunidad de Madrid. Eso implica que tenemos un número de ciudadanos muy representativos. Este consulado del Ecuador aquí en Madrid es un consulado muy importante, sobre todo por el número de atenciones que tenemos para nuestros compatriotas, pero sobre todo también por las posiciones políticas, sociales y culturales que se refleja a través del día a día de nuestros ecuatorianos acá. Daniel Peñaranda es un amigo, es un ciudadano más que hoy tiene la responsabilidad y la tarea de asumir un cargo tan importante como cónsul general y de hacer que la ley de movilidad humana sea aplicable para nuestros ecuatorianos acá. ¿Sí? Para ellos hay varios temas en los que nosotros venimos trabajando y uno de los ejes principales ha sido de trabajar muy de cerca con la comunidad ecuatoriana. Cónsul, desde el 2018 me comentaba que se encuentra usted ya en España y nos hablaba sobre la importancia que tiene este consulado precisamente en relación a los demás consulados que tiene Ecuador por el mundo. Bueno, de hecho, todos los consulados son importantes, todos cumplen el mismo rol, todos cumplen la misma tarea de atender y cobijar a los ecuatorianos que radican en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta es nuestra segunda misión diplomática. Estuvimos en la primera asumiendo el consulado de Ecuador en la región de Murcia, un consulado muy importante. Sí. En Murcia tenemos alrededor de 50.000 ecuatorianos, de los cuales logramos hacer un trabajo alrededor de un año y medio aproximadamente, ¿sí? Un trabajo igual que acá, cercano, de puertas abiertas, sobre todo de empoderamiento nuevamente a los ciudadanos en los temas de hacer unión, de mostrar nuevamente al mundo, ¿sí?, que los ecuatorianos es gente buena, gente trabajadora, y creo que eso ha sido una carta de presentación para asumir el consulado ahora en Madrid. En Madrid estamos desde diciembre del 2019 hasta ahora, sí, bueno, seguimos en funciones. Y los ejes principales de trabajo han sido cercanía con la comunidad, sí, fortalecer las relaciones diplomáticas consulares, mejorar los servicios que tiene el consulado y, por supuesto, articular una relación directa con el marco asociativo de la comunidad ecuatoriana para poder atender a todos los ecuatorianos que lo necesiten. Cónsul, precisamente llegó usted a Madrid en una época bastante complicada, le tocó precisamente la pandemia. Una época muy difícil en donde las personas que no estamos en nuestros países no encontrábamos de pronto cómo guiarnos de qué debíamos hacer, cómo orientarnos, cuáles eran los pasos a seguir en medio de esta pandemia en un país que no es el nuestro. Los ecuatorianos encontraron en el consulado un gran apoyo, que además es algo que se nos presenta muy a menudo y es la falta de información. ¿Cómo llevó el consulado o cómo sigue llevando en medio de esta pandemia ese apoyo y esa información a los ciudadanos? Sin duda, primero abrazar a todas esas familias de ecuatorianos que radican en España y que han pasado momentos difíciles y complicados o que en el caso peor han tenido que padecer la muerte de algún familiar cercano. Sí, a ellos mi abrazo, mi solidaridad y sepan que como Estado ecuatoriano, como consulado, pues hemos estado ahí para poder atender y solventar en lo que nos compete. Recuerdo esa segunda semana de marzo que el Estado español declaró un estado de alerta y, por supuesto, entramos al tema del confinamiento.
una época muy complicada. El consulado del Ecuador asistió o generó dentro de ese proceso cuando varios ecuatorianos estuvieron en tránsito y se tenían que regresar a Ecuador, y recuerda que los vuelos se tuvieron que abstenerse, pues nosotros logramos hacer 9 vuelos humanitarios, 9 vuelos entre abril y mayo, ¿sí? Para poder regresar a nuestros ecuatorianos. Casi 2.000 ecuatorianos fueron atendidos y por supuesto fueron acompañados para regresar al país. Eso fue uno de los retos que conjuntamente se trabajó con la embajada, sí, de hecho la embajada lideraba con el resto de consulados que están en España para poder atender a todos esos ecuatorianos que estaban en las diferentes ciudades. Que también es importante decir que logramos desde el área de atención, de vulnerabilidad y de protección de derechos, atender a familias que estaban en condiciones complicadas, sí. Obviamente, al estar cerrado, hay muchos ecuatorianos que trabajaban en sectores que se vieron afectados, como la hostelería, o a personas que estuvieron tuvieron impactos desde otros sectores y que nosotros los tuvimos que acompañar. Obviamente, esos trabajos se lo hacen y se los guardan en la reserva por la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, no dejamos desamparadas a las familias ecuatorianas y pudimos atenderles y solventar varias de sus necesidades en el transcurso del camino. Días muy complicados, mucho trabajo para el consulado. Recuerdo que el equipo como tal trabajó alrededor de 16, 18 hasta 20 horas diarias. Sí, porque claro, los teléfonos estaban habilitados 24 horas y eso significaba que nosotros tenemos que dar la atención y la prestación de nuestros servicios a quienes lo necesitaran. Para nosotros fue un reto, pero ahí logramos mirar también ese compromiso que tienen los funcionarios del consulado, ¿sí? Ese compañerismo y ese sentimiento de darnos la mano entre ecuatorianos. Y eso fue fabuloso porque al final del día el equipo se fortaleció, los servicios mejoraron. En esa época del confinamiento, el consulado logró reinventar el tema de sus servicios y logramos sacar un servicio que es nuevo, o que al menos somos pioneros o líderes entre los servicios que damos desde Sudamérica, que es el tema de la apostilla electrónica. Apostillamos ahora los documentos de manera electrónica, y eso claro fue un gran avance, y ese trabajo lo hicimos en la pandemia. Es decir, a lo mejor las puertas del consulado estaban cerradas, pero la atención se seguía dando, y de hecho eso permitió que nos reinventemos para poder dar mejores servicios y sobre todo dar mejor atención a nuestra ciudadanía. Una palabra que a veces suena un poco trillada en esta pandemia es la reinvención, ¿no? Que reinventarnos, pero es necesario traerla a colación en medio de toda esta situación, y es precisamente esto que está haciendo el consulado, y es generar esa oportunidad para que el ciudadano pueda realizar sus trámites sin necesidad de salir de casa, que lo puedan hacer de esta manera. Precisamente hablando de todos estos cambios, cónsul, estamos hablando, donde ustedes también serán pioneros, creo, sobre el tema del pasaporte electrónico. Eso es algo que creo que estamos pensando a futuro y ya lo vemos de una manera distinta. Sin duda, la Cancillería en sí como tal siempre ha estado buscando mejorar la atención de los servicios que presta para los ecuatorianos que están fuera del país, y el Estado y el Gobierno Nacional pues se ha enfrascado y se ha puesto como objetivo emitir ya los nuevos pasaportes biométricos, ¿sí? Que es ya actualizar los pasaportes mecánicos que teníamos con anterioridad a sumarnos a la lista de los países a nivel mundial que tienen el pasaporte con el chip electrónico, es decir, que son pasaportes de avanzada. Eso es muy importante porque actualmente, para la primera semana de mayo, este consulado, el de Ecuador en Madrid, será uno de los primeros que empiece a dar este tipo de servicio. Entonces es una buena noticia para los ecuatorianos que están radicados acá en España. Seremos pioneros. El nuevo pasaporte se emitirá desde Cancillería, es decir, desde la Oficina Central en Quito, y serán los dos consulados, el de Nueva York y el de Madrid, que emitirán o serán centros de impresión para emitir este nuevo pasaporte. Nosotros seremos quienes distribuyamos desde Madrid a toda Europa. Y eso es importante y genera mayor importancia. Hoy ya los equipos están instalados, tenemos ya listo el acuerdo ministerial para el tema de tasas y demás, saldrá a finales de abril. Eso quiere decir que una vez que pase el feriado de Semana Santa, nosotros lanzaremos ya la emisión de los nuevos pasaportes biométricos. Novedad de esto es que tiene una duración de 10 años los nuevos pasaportes. Bien. Antes duraban 6 años, ahora van a durar 10 años los pasaportes. Y por supuesto, en su momento este trámite se aceleró porque existía
cuando se discutía y se conversaba sobre la eliminación del visado Schengen de la Unión Europea, nos solicitaba como requisito también tener estos pasaportes de última tecnología, ¿sí? Pero entendemos que la agenda mundial ha cambiado mucho. Hoy está en stand-by el tema de eliminar el visado. Sin embargo, nosotros como Estado seguimos avanzando y hoy tenemos ya el sistema del nuevo pasaporte biométrico para dar ese servicio a la comunidad. Nosotros, cónsul, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más de esta entrevista con el cónsul Daniel Peñaranda Güele del Consulado General de Ecuador aquí en Eurolatina Televisión. Ya venimos. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo, tú decides. Sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura. Mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Soy Pedro Paulo Tolosa y en esta nueva temporada deportiva llega el equipo de primera a Euro Latina Televisión. Soy Darío Araujo y en esta temporada tendremos información, debate, polémica y protagonistas los lunes y los viernes a partir de las 7 de la tarde. Euro Latina Televisión, en deporte, más cerca de ti. ¿Qué tal? Yo soy Rafael Poveda y quiero invitarlos a que vean Testigo Directo, un programa de reportajes, crónicas e informes especiales con hechos y personajes insólitos, positivos y divertidos que se encuentran en diferentes partes de América Latina. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Especiales, noticias, Eurolatina Televisión. Cónsul, precisamente hablando de este nuevo pasaporte biométrico, es importante que los televidentes que nos ven, la gente de Ecuador, los ciudadanos ecuatorianos que nos están viendo, ¿va a ser muy complicado el trámite o cómo se les va a poner a ellos o cómo van a ellos a encontrar la manera de poder solicitarlo en mayo? ¿Cuál sería ese trámite más o menos que deben ellos realizar? Pues es el mismo trámite que el pasaporte anterior. Okay. No cambia en el procedimiento absolutamente nada. Sí, lo único que se hará es tomar las huellas digitales, ¿sí? Sí. Temas que no se hacía con el pasaporte anterior, pero por lo demás, absolutamente el mismo trámite. Y es importante comentar a toda la ciudadanía que nos está mirando, este consulado, si usted pide una cita para pasaportes, al día de mañana la tiene. Es decir, qué bueno. O sea, estamos al día super en el tema bien. De emisión de pasaportes, es decir, para nosotros como consulado, una de las cosas que dentro del proceso de reorganización y de mejorar los servicios ha sido mantener las agendas al día. Sí. Entonces, claro, emitir un pasaporte de un consulado de un día para el otro, creemos nosotros que es exitoso en el servicio a la ciudadanía. Así que, queridos ecuatorianos, quienes han pedido cita para diferentes fechas, sepan que ya desde las primeras semanas de mayo, pues, tendrán a disposición también el servicio del nuevo pasaporte biométrico. Pues es muy importante contarle a la gente toda esta información para que estemos al día, porque muchas de las dudas que se generan para los extranjeros es esa comunicación directa con los consulados, porque a veces nos perdemos en la información y empezamos a buscar estos tramitadores y esta gente que nos empiece a solucionar. El consulado de Ecuador les da la oportunidad y la opción de hacerlo directamente, sin necesidad de tener
tramitadores ni tener una con estas plataformas que ustedes tienen. Para nosotros es importante que a través de los canales oficiales que tiene el consulado y el contacto con la comunidad, tanto a través de sus redes sociales, la comunicación directa o lo que es el chatbot, tener una relación directa con el ecuatoriano, con el usuario, para que pueda hacer uso del servicio que necesite. Es decir, sí, no necesita de ningún intermediario. El ecuatoriano, el ciudadano que necesite hacer un trámite, lo gestiona directamente con el consulado, ¿sí? A través de la página oficial, insisto, redes sociales, llamadas telefónicas o a través del chatbot. Es decir, tiene varios canales con el cual pueden llegar y pueden solicitar una cita para el servicio que dé. Los servicios que damos nosotros, o de principal orden, por llamarlo así, tienen los pasaportes, sí, tenemos el área de lo que son actos notariales, donde están todo el tema de poderes, certificaciones, sí, antecedentes y demás. Tenemos el área de registro civil, donde está todo el tema de las actas de inscripción, de nacimiento, de matrimonio, de fallecimiento, y la emisión de cédulas ecuatorianas, que también las emitimos desde el consulado. Y por supuesto, un área que es importante y de vital trabajo es el área de protección de derechos y movilidad humana, que es esa área que acompaña a los ciudadanos que a lo mejor están en una condición de vulnerabilidad o también empuja algunas iniciativas ecuatorianas. Una de ellas, por ejemplo, al día de hoy, el tema de la economía violeta, es decir, en programas o proyectos que vinculan a la mujer ecuatoriana para que esté en mejores condiciones a través de las diferentes gestiones que hace el consulado en búsqueda de empleo. Son varias de las líneas en las que estamos trabajando y, por supuesto, el área también de visados que este consulado presta, es decir, los visados que se emiten a los ciudadanos españoles o de otros países cuando viajan a Ecuador, no en tema de turismo, sino en tema laboral, profesional, sí, educativo. Perfecto, muy bien. Cónsul, siguiendo con esta entrevista tan interesante que estamos llevando en el día de hoy, sobre todo para todos los amigos ecuatorianos que nos están viendo en este día, es importante también hablar de lo que se viene para este 11 de abril, que es una fecha muy importante para el pueblo ecuatoriano, y son el tema de sus elecciones, elecciones presidenciales en su segunda vuelta. Y queremos contarle también a los televidentes que nos están viendo cómo va a ser ese proceso para que ellos puedan votar desde España, desde Madrid o desde España, cómo lo van a realizar este 11 de abril y dónde se va a llevar a cabo. Bueno, es importante mencionar a la comunidad ecuatoriana y, bueno, comentarle, dice, ahora en este espacio, tuvimos ya la primera vuelta que sí, se llevó a cabo el 7 de febrero. Recordar que el recinto electoral que tiene Madrid es el más grande que existe dentro y fuera del país. Okay. Sí, tenemos alrededor de 67.000 empadronados solamente en lo que compete en la comunidad de Madrid. Y por supuesto, la logística y la organización demanda de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Tuvimos nosotros una planificación no menor de 4 meses para organizar y para gestionar todos los permisos con las diferentes entidades públicas de España, desde el nivel de gobierno nacional a la comunidad y el ayuntamiento. Es decir, hoy el consulado nuevamente ha cumplido ya todo ese proceso y al día de hoy cuenta ya con todas las autorizaciones y los debidos permisos públicos y sanitarios para la realización de la segunda vuelta. En la primera vuelta es importante mencionar, sí, que no hubo ningún inconveniente y el proceso se llevó con orden, cumpliendo las medidas sanitarias y, por supuesto, llevando con transparencia el diferente proceso electoral. Para esta segunda vuelta tenemos previsto ya la misma organización, contamos con las autorizaciones del caso y, por supuesto, invitamos, aprovecho su canal para invitar a la ciudadanía que se acerque a votar, que será el día 11 de abril, sí, las elecciones son desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sí, y por supuesto son en Madrid y en Toledo, son los dos recintos que maneja este consulado. En Madrid es en Casa de Campo, en el, sí, Palacio de Cristal de Casa de Campo, sí, nosotros notificamos e informamos por los diferentes medios de comunicación y a través de nuestros canales y redes sociales para que la ciudadanía sepa el horario de votación, las medidas sanitarias que se toman para poder asistir a votar, y en Toledo es en el Palacio del Greco. Entonces, okay, tenemos establecido ya el proceso electoral y más bien agradezco a usted por permitirnos a través de este medio invitar a la comunidad ecuatoriana a acercarse ese día
a votar y a sufragar. Es importante decirle a los ciudadanos que, bueno, en este proceso democrático y donde nosotros queremos también ser partícipes de lo que sucede en nuestros países en Sudamérica, es esa nuevamente esa invitación a que vayamos a votar, ¿no? Que hagamos parte de esa democracia, que no nos quedemos en casa ese día, sino que también pongamos ese granito, aún a la distancia, de dar nuestro punto hacia un candidato o hacia otro, que nos permita también tener esa posición de yo también participé en estas elecciones. Así es, nosotros, para nosotros es una tarea importante invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañen a votar. Sí, si bien es cierto, el voto es facultativo para quienes estamos fuera del país, pero para nosotros es responsabilidad institucional invitar a la comunidad a que se acerquen a votar, siempre y cuando se cumplan todas las medidas del caso. Primero, verificar si están empadronados, es decir, ¿sí?, si tienen derecho al voto. Bueno, a eso le iba a preguntar, cónsul, ¿qué requisitos? O sea, yo soy, digamos, un ecuatoriano que nos está viendo en este momento y dice, bueno, ¿yo cómo sé si puedo votar en esta segunda vuelta? Bueno, gran parte de los ecuatorianos conocen si están empadronados porque hay un programa del Consejo Nacional Electoral o una aplicación que ingresan su número de cédula y les da la información si están empadronados en Madrid o en algún otro recinto electoral. Okay. Una vez que estén verificados, pues lo que necesitan es su cédula o pasaporte, más allá de que los documentos estén caducados, con ellos pueden acercarse a votar. Okay. Son los dos únicos documentos válidos para votar. Cédula y pasaporte. No importa si están caducados. Okay. Pero no pueden votar con DNI, no pueden votar con ningún otro documento, con licencia, no. Solamente es la cédula o el pasaporte ecuatoriano, sin importar la fecha de caducidad. Muy bien. Con eso ya podemos nosotros participar, estar presentes ese día. Pues, cónsul, llegando al final de esta entrevista, nuevamente pues darle las gracias por abrirnos las puertas a Eurolatina Televisión del Consulado General de Ecuador en Madrid. Y pues por último dejarle la invitación a todos los televidentes, a todos los ecuatorianos que nos ven, para que puedan utilizar, acceder a todos los servicios que ofrece este consulado amigo a sus ciudadanos aquí en España. Muchas gracias, Lice. Sí, contar dos cosas nada más. Dentro del momento de crisis también que tuvimos en la pandemia, logramos articular el primer mercado virtual, ¿sí?, entre ecuatorianos emprendedores en España, del cual mantuvimos un nombre que se llama Catú Ecuador, Ecuador Vende, ¿sí? Ese mercado virtual lo que permitió es que todos los ecuatorianos que tienen diferentes negocios, pequeños y medianos empresarios, puedan exponer en una plataforma que logró más de 70.000 visualizaciones, mostrar sus productos o sus servicios. Eso con el único afán de dinamizar la economía de nuestros compatriotas que hoy radican en España, sobre todo en Madrid. Y creo que al día de hoy en nuestra plataforma pues ha dado éxito y ha permitido que los ecuatorianos, cuando empezaron a reabrir sus negocios, pues nuevamente se conozcan, se difunda y se promocionen sus diferentes locales y de esa forma se reactiven la economía, ya que muchos de ellos generan empleo para más familias ecuatorianas y familias latinas y familias españolas. Entonces yo también a ellos agradezco y felicito por ese empuje y ese emprendimiento y por supuesto saben que cuentan con este consulado, que para eso estamos, para el servicio y la atención a ustedes con mucho cariño y con mucha calidez. Cónsul Daniel Peñaranda Abuela, muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí llega este especial de Noticias Eurolatina Televisión en esta temporada o nueva temporada para todos ustedes. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Especiales.